Buenas tardes, mi nombre es Matías Ruiz Díaz, representante de la Escuela de Creación de un Libro para Paraguay, y me encuentro en este momento en Valencia, España, en el post-encuentro. Me gustaría detallar en esta ocasión una particularidad acerca de un kata llamado Tori Take Ipponme de Kenjutsu. Tori Take, Tori viene de prender y Take viene de guerra, por ende la traducción sería prender la guerra. El objetivo de este, digamos, de esta clase, de este tokubetsu sería transmitir las particularidades que tiene este kata con respecto a otros ya vistos anteriormente, como el awase y el kumitachi. Primero voy a realizar las dos primeras secuencias del kata y luego iré detallando las razones y las particularidades de dicho kata. Cuento aquí con la presencia de Carlos Santos, Uchideshi, Carlos Santos, representante máximo de Venezuela, que me va a acompañar y a ayudar en la performance del kata. Gracias. Gracias. En esta ocasión, cuando se trata de ambos kenshi, estamos hablando de shidachi, que es el que ataca, el que sirve, digamos, para la técnica, y el uchidachi, que sería... podríamos decir que se puede decir que recibe el ataque. Comenzamos ambos kenshi en Seiya no Kamae o Chudan. Luego, en esta ocasión, Uchidachi, en este caso yo voy a bajar a Gedan. Y en Uchidachi, Carlos Santos va a entrar con un Tsuki. Yo voy a bloquear, voy a cortar Tote que está a mi disposición y voy a entrar con un Tsuki. La velocidad en tiempo real sería la siguiente. Vamos a ver tanto la primera como la segunda, que es una característica del Tori Take, que La velocidad es mucho mayor a los kata, a los kumitachi y awase antes visto anteriormente, y que el desplazamiento y las secuencias no son tan digamos complejas. Digamos que la movimentación no suele ser la movimentación no es amplia y la secuencia obviamente no es tan larga como lo visto anteriormente. Por ende podemos ver la segunda secuencia tal incluso más claramente. Comenzamos en Seiya no Kamae. Shidachi va a realizar un Tsukiru a partir de katana y va a cortar Kote. Voy a retroceder y voy a entrar con un Gyakutsuki. Eso sería un estudio más detallado. Sin embargo, ahora vamos a realizar la técnica en tiempo real. Espero que le haya servido de visualización para ver en qué consiste el Tori Take, puesto que, como he dicho anteriormente, se puede notar a simple vista que en 4 o 5 movimientos ya termina cada secuencia. Además de eso, me gustaría agregar y reiterar una vez más que la velocidad es muy superior a las vistas anteriormente, tal vez en el Ippon, Nihonme, Kumitachi e incluso en la Awase. Muchas gracias por su tiempo, espero que haya sido de su agrado. Buenas tardes.